vamos transponiendo tranquera tras tranquera, lugar por donde transitan no solamente los caballos de cría, justamente los caballos criollos, sino las vacas, los vacunos que hay acá, el ganado definitivamente que es otro de los productos de la pasión. Pero hablando de productos, La Pasión es un lugar singular acá en la provincia de Misiones, en la localidad de San Javier, que hemos descubierto y que hemos disfrutado también. Unas cabañas espectaculares con un confort que no se puede creer. Bueno, toda la disponibilidad de las cabañas en cuanto a la infraestructura, aires, televisores, para poder venir a pasar en las vacaciones, unas muy buenas vacaciones acá, a este marco. Las piletas que dan justamente contención a los intereses de los grandes, pensando en el calor de los niños también, porque hay piletas exclusivas para ellas. Y la posibilidad hasta que tiene hoy Calidoscopio de transitar. Nos encanta caminar y acá hay mucho espacio, hectáreas para caminar, senderos en el monte, el río Uruguay que en este momento está crecido y por eso no lo podemos ver más allá de las imágenes que estamos mostrando. Todo eso acá, en la Chacra de la Pasión. Segundo informe de este bellísimo lugar. Mira. Muy bien, vamos a ver lo que son las primeras imágenes de este espacio, el espacio físico de la Chacra de la Pasión. La pasión de los caballos, la pasión de la cría de caballos criollos y los premios que han obtenido. Justamente la Chacra de la Pasión se dedica particularmente a eso, aparte del confort que te da con las piletas, con los hidromasajes que no se pueden creer, con la presencia de un montón de gente que en el verano redisfruta las tres cabañas que tienen, ¿sí? La posibilidad de venir acá a la Chacra de la Pasión es el contacto con el campo, el contacto con los equinos, con los caballos y la cría de caballos, como te decía, criollos, premiados en la rural de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Caballos que se destacan justamente por la capacidad o la calidad genética que tienen. Y eso es todo en este marco, un marco a donde estás viendo justamente las imágenes, Chacra de la Pasión. Mira qué bello lugar.